Ambassador from Venezuela is recognized. Muchas gracias, señor presidente. Primero quiero transmitir a la embajadora de Paraguay el regocijo por la fiesta nacional de su país y felicitar al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura el trabajo realizado y la presentación de este informe y muy especialmente los buenos deseos con los que concluyó sus palabras en relación al pueblo de Venezuela y al deseo de que la agroagricultura, la agroindustria y la agricultura venezolana puedan recuperarse. Al examinar los logros significativos del año 2018 para Venezuela, llama muy especialmente la atención que ninguno de esos logros se refieren al gobierno nacional. Todos aluden iniciativas con el gobierno local, con gobiernos locales o con universidades. Lo que evidencia que no hay a nivel nacional ningún tipo de política agrícola que haya logrado obtener la cooperación del Instituto. Esa pobreza en los resultados estoy absolutamente seguro que no tiene nada que ver con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y sí tiene mucho que ver con la desidia, la corrupción y la mala gerencia de todo lo que es la problemática de alimentación, agricultura y agroindustria en Venezuela. Gracias, señor presidente.